Y antes de Cristo, yo ya me estaba durmiendo, pura noche bola de mamadas, todos aquí son bien vergas, ¿no? Ya todos aquí tienen que trabajar, son responsables. Cuando no te das cuenta, hijo de toda tu pinche madre, que el trabajar, güey, y ser proveedor, pues es tu pinche obligación, pinche perro. Pues sí. Ahora ya vienes, güey, a dar clases de moral, hijo de tu puta madre. O sea, trabaja, mantén una mujer, a tus hijos, pues esa es tu obligación, pinche perro. Ahora ya quieres hacer de tu obligación una virtud, chinga tu madre. Si yo no soy el chamán, si yo no acabo de nacer en estas pinches mamadas, ni nada más vengo de Ecatepec, y no he estado nada más en Ecatepec, ni en el distrito, no bótate a la verga, a mí me ha costado, y no dirijo a la terapia porque se entrena. Sí, pues ¿pa' qué? Tengo más de 10 años, yo puedo. No, ¡he pastillado, no! ¿Pero cuál es el pedo? Pues oye, güey, parece que no has leído las tres charlas a sociedades médicas y te dices, ¡un alcoholicazo! ¡No checa! ¡No checa! ¡Conmigo por la verga! ¡Por la verga! ¡La neta! ¡Neta! Porque es bien fácil hablar de tus pinches mamadas, de tus pinches responsabilidades y hacer las virtudes. ¿Quién te dijo, pinche verguero? ¿Quién te dijo? Yo no soy Díaz Mirón, yo soy doble A. Hijo de tu puta madre, maneja tu pinche puta envidia. Estás bien feo. ¡Amigo! 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 ¡Su madre! ¡Que no tienes carisma! ¡Qué es culero, güey! Que ya te haya sobrepasado el ahijado y tú no brilles. ¡Ah! ¡Hijo de tu pinche madre! ¡Ya me sobrepasaste! ¡Te tengo envidia! ¡Chingo de culos! ¡Me pagan! ¡Y a mí no me dan ni un peso! ¡Ni mi puta vieja! ¡Ni mi puta madre! ¡Tan fácil! ¿Para qué tanta mamada? Una ensalivada para darle una mamada. Pues esta envidia, güey. Luego, güey, sacas tu cerco a relucir. ¿Qué te quieres parecer al qué? ¿Al relleno reyes o cómo? ¿Por qué estás relleno, puto? Pero del relleno de migajón o de lo que sea, está relleno, puto. Si esta madre es de estilo, tienes que aventarle estilo, risoterapia, tienes que saber estudio, manejar. ¡A mi mamá! ¡Su madre! ¡Su madre! ¡La, la, la! ¡Oh, imagínate, jodido! Le subo 500 volts, lo trueno a la verga. ¿No le estoy yendo con 50 volts? Sí, sí, no, le estoy dando unos cachetadones, unas palmaditas en la mollera, no más. Martillazo. El día que te cachetees con la verga no la vas a aguantar. La neta, porque esta madre así es. Tienes que echarle así estilo, güey. No pinche terapia verguera que estás durmiendo. A nosotros qué nos importa si eres buen padrino o mal padrino. Pues tú es pinches idioteces, pendejadas. Pues el padrino es el más beneficiado, idiota, para que trabajes con los demás, por eso llevas tus años. Y vienes a presumirme que eres buen padrino, entonces tu servicio... Ya no vale. Sí. ¡Favor pagado! ¡Favor cantado! ¡Ay! ¡Y a mí me vale verga que sea el Díaz Mirón! ¡A mi papá! ¡Suave! ¡Suave! ¡Ja, ja, ja! Sí, pues es que esta madre no es así muy fácil. ¡Trepate! ¡La neta! ¡Ya escucho pura pinche bola de mamadas! ¿Tú no es que porque el gimnasio hizo qué? ¡Pinche fuerza física! ¡Debilidad mental, hijo de tu puta madre! En el WhatsApp bien recios. Se trepan aquí. Es que mi mujer. Es que voy a ver si me dan permiso de ir a la maratón.
Es que tengo que decirle a mi gurrumina. Es que tengo que decir, si a ver, no se enoja la pitilla. ¡Ay, chinga tu madre, güey! Pues no, que eres alcohólico de 24 horas, 24 por 24, ¿ya ves cómo no es cierto? La boca te embarca y tus hechos te ensartan, puto. ¡Ah! ¡Chula, sí! Eso es fácil. Desenmascarar a un pinche chismón. No, pues es más fácil decir, te tengo envidia, perro, porque has crecido más que yo. ¡Cobras! ¡Ya vas a ir a abrir! ¡Hasta! Beverly Hills. Beverly Hills. Bronx. 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 Hoy, ¿cómo te vas a ver allá en tus casas? ¡Se hace envidia! ¡Tienes estilo! ¡Tienes estrella, güey! Por eso se junta el secreto. No te estoy haciendo un par. Eres lo que es, cabrón. Imagínate que yo te envidia. ¿Dónde voy a ir? No, esa madre. Por eso se le sacaba la gas. Sube. Es que yo te apadriné, es que yo abrí el grupo y yo sí le debo la vida a mi padrino. Yo no le debo ni males a nadie, yo le debo a un poder superior a través que se manifestó en la conciencia de otro pendejo. Nada más. Imagínate que yo le debe saneando los huevos y las botas hacia mi padrino. Ay, padre. ¡Te ves mal, perro! ¡Te ves mal! ¡Si el pinche padrino fue el que te sanchó con la vieja, perro! ¡No lo sabes! ¡Empastillado, no! 11 años, cuando me avalan a ti. Y no ando de verguero. Entonces, el día de hoy, los que tengan diabetes, no tomen insulina, no mames. Los que tengan cáncer, no vayan a sus quimioterapias. ¡Se los lleve bien la verga! Pinche estupidez, neta. Tienes que... No fumes, no tomes café. No tomes cafeína, no tomes cafeína. Está más fácil. Oye, un pinche verguero que no acabó ni la pinche primaria te quiere dar clases de psiquiatría, medicina y religión, el pinche verguero, pero en su pinche vida vale bien verga. Sí, me dedico para acá para que no se vayan a los dedos. No vengan a hacer un cerco militar. Sí, usted, la neta, aquí nadie tiene pedos, yo no tengo pedos con nadie. Si alguien tiene pedos conmigo, es su pedo. Maneje su pinche puta envidia. ¿Yo qué culpa tengo de ser guapo, carismático? Y dejarle bien a la gente. Soy un pinche chamelruco, la neta. Yo no tengo compromiso. Me han dejado 9 veces. Me sigo de pie. No como otros pendejos. Los dejan y ahí andan mendigando las pinches moronas. ¡Chinga tu puta madre! ¿Qué te pueden regalar? ¡Trasciéndala, puto! ¡Viva el hijo de su perra madre! ¡La pinche locura! Después nos cuenta. Pero como es putón, no le gusta el pinche dolor, pues mucho menos va a aguantar el pinche proceso del sufrimiento, pues que es lo más fácil. Recurrir. Así como al pinche bebedor. Sí, no, pues yo también... Pues veo, no leo, escucho audiolibro. Soy un balón para leer. Sí, padrino. Aquí no, ya todos que son bien vergas. Si todos son bien vergas, ¿qué madres hacen aquí? Vayan a contar su dinero ahí en el de las Islas Caimán. Eso ya están checando ahorita el teléfono cada rato a ver quién te depositó. Sí, padrino. No te enojes, es terapia. Sí, el padrino, escoge otro, te va a mandar a beber. Si quieres te dejo mi teléfono. Sí, pues no mames. Ahora ya resulta que ya los padrinos son intocables. ¿Quién te dijo? También al padrino hay que meterle su pinche madre para que aterrice el pinche verguero. Pues si no, te está haciendo un favor. El favor tú se lo estás haciendo para que se entretenga en el pinche grupo, porque ya se le hizo tedioso el perro.
No, mamadas a la verga. O sea, ¿tú qué te hagas apadrinar con este güey? Ya te retiré el apadrinamiento, ¿eh? Apadrínate contigo, huevo. Apadrínate mejor con el Chapa. No se ha movido. ¡Pecho palomo! ¡Cómo la! Esa madre es colibrí. ¡Oye! ¡Un pinche verguero! ¿Cómo te va a venir a hablar de principios cuando lo primero que te cante es el principio? ¡Lo que dé tu mano derecha, que no lo sepa la izquierda! ¡Estás bien pendejo! ¡Estás bien pendejo! Y no digo nombres porque se vaya a enojar el pato. ¡Su ahijado! ¿Otro ahijado? ¡Pues sí! ¡Ahora ya se hacen hasta gatitos en la espalda! ¡Lo sacan en el Face! ¡No mames! ¡De menos ponte un biche! ¡Una florecita de león como lo quieres! ¡Un suplente te desvanece! ¡No! ¡Arriba! 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 ¡Su madre! ¡Madre! ¡Se está hablando que se vive así, padrino! Y ahora cualquier pinche chamaco verguero ya te quiere acomodar. O sea, como, ¿por qué o qué? Cuando la neta, pinche vergueros, ni se han quedado, padrino. Con 8 años me fui a romper mi pinche madre. Si se han quedado, pues gracias a ustedes. Pues bien, padrino, yo me fui a romper mi madre. ¡Pero el día de hoy! 11 años llevo limpio, pésele a quien le pese. Pese el pedo. Y no por eso soy más ni soy menos. Simplemente. Pues no soy cualquiera, carnal. Ese es el pedo. Porque en estas más es bien fácil guaguarear en mi WhatsApp. Chinguen a su madre. ¿Cuándo se han atrevido así a decir tú tanto que publicas al Señor? ¿Cuándo ha sido tú? No vas, güey. No te gusta caminarle, ahí está el terroncito de carbón, ¿dónde está? Está viendo. Vino el hijo de su puta madre. Está viendo el perro. ¿Sabes qué piensa? Está viendo el perro. ¿Qué me está? ¿Pero qué me ve el hijo de toda su puta madre? ¡Que venga! Se lo dije al hijo de su puta madre. Para la próxima no vas a venir. Ya ves, pinche negrito cucurumbero. Si así no hace nada la pinche terapia. La terapia, güey, es meterte a las fibras morales, güey. En realidad, güey, ¿cómo te pesa, güey, mantener, güey, esa casa? Y quisieras andar de culero. O es que andas de culero y ya te cayeron. Y después, güey, dices que la amas. Y luego que te perdono. ¡Oh, hijo de tu puta madre! ¿Te gusta andar de culero? ¡Pues anda de culero! Pero tú quieres. ¿Quieres puta? ¡Culo! ¡Quien te mantenga! ¡Ni que fueras el relleno rey! ¡No mames! ¡Esa fue una serie de televisión! ¡Oye, no mames! ¡Necesitarías estar exquisito así como yo! ¡No, bueno! ¡Pinche tamal mal amarrado, pero exquisito, ¿no? ¡Pues sí, padrino! ¡Es que es bien fácil, esa neta! Es bien fácil bajar y blasfemar y decir, pero recórrele, bájale, camínale. Yo también le recorro con mi dinero, pato. A mí nadie me patrocina, a mí me patrocina mi papá, pues yo qué culpa tengo. ¿Hablas con el cheque? Es que luego no quiero decir que tengo papá ni me van a robar. Padre. ¿Qué van a hacer? No tengo ni madre, esa es la neta. Pero a fin de cuentas, imagínate que yo les venga a decir ese con el sudor de mi frente yo le recorro. Vienes por el mitote, porque quieres tragar un chingo de café, porque le vienes a borrar la comida al David, hijo de tu puta madre. Porque eres tan pinche miserable que dejas 50 pesos de gasto. Y eso sí, güey, parándote el culo con los alcohólicos. Como si ellos les compras, rato te van a estar cogiendo hasta 10. Tu viejo de tu puta madre. Sí, no hablo al peso del culo, hablo por experiencia. Y no pasa nada, ¿qué tiene?
¡Qué bueno que se la llevaron! Mira. Que se sufre si se sufre, padre. Usted diría, ay, no, no, yo aguanté la verga. No, si lloras y te quejas, y acá, pero tienes que aguantarme el duelo, lo que el pinche verguero alcohólico no le gusta al hijo de su puta madre. Después se siente en las nubes. Sí, pues la, mira, la relatividad de esto no es pendeja, por lo que sube tiende a bajar. Entonces mejor mantén los pies en el piso, perro, y te sientas muy verga, y te sientas muy pinche pendejo. Además, término medio. Sí, padre, no. Pues es bien fácil hablar con el hocico. El hocico es la pinche lengua. La lengua es el pinche ser más venenoso que tenemos. Pero a los hechos, ¿quién eres? Pues has de ser el hijo de Peña Nieto, pues estás igual de pendejo que él. Iba a decir de Carlos Slim, pero no sé si, si es empresario, si es verga. No, de Peña Nieto es pendejo. Pinche burrote, padrino. Estudiamos Peña. No me veas feo porque le estoy diciendo a tu espadrino, ¿eh? Nos arreglamos en la casa. Ay, una pinche puta envidia en estas madres, que yo soy más verga y que ya te quiero pegar y que ya, ¿y eso qué? No, güey, los argumentos, güey, esto es para tu correa, para ponerte bien, para venir a pasar. Mira, ya se intoleró el soldado. Vale. Si ese es tu soldado, ¿cómo estarán tus cabos? No mames, o sea, el primer pinche sopletazo ya se deshizo el soldadito de plomo. No le he dicho nada, porque ya se intoleró de que le esté ofendiendo a su padrino. David, yo no me baso así a lo que me dice el padrino, porque te he escuchado. No, pues si me basara eso, no me habría con... Pero yo sí sé lo que es ser, hasta cierto punto, cuando una persona te escucha, cómo callar y a la verga. Yo sé que a muchos putos me cargan por eso, pero que sigan sufriendo ellos. ¿Yo por qué? Yo ando de poca madre. Es que ande el paciente. Pues es tu envidia, güey. Tú no puedes. Pues recae, güey. Estate 6 meses en el psiquiátrico, güey. Vuelve a recaer. Avéntate otros 4. Pues ya te dan pastillas. Sí. Rápido le soluciono su pedo. Dices que te la han dejado barata. ¿Quiénes? Los médicos, yo creo que sí, güey. La vida no, por desafiante, por mamón, por pendejo y vergueo. Eso es lo que debo de hablar. ¿Cómo me ha tratado la vida a través de mis pinches deseos personales e egoístas, la neta? Yo no tengo grupo, porque pues a fin de cuentas yo tengo una clínica. Pues sí, aquí tiene un grupo. Puedo irme a meter al que yo quiera y me reciben de poca madre. Ya próximamente la roca va a ser mía. Pinche cachetón no vale verga. No baja más que estos eventos. No los ve aquí. Los invitas a otros lados. No se aparecen. Es que tengo que cuidar a la mujer. Tengo que cambiarle los pañales al bebé. Tengo que ir por la leche a las 5. No sé quién haya dicho, pero me vale verga. No, pues esa es la neta. Y a la mera hora de que se entrepan esta madre, ya no saben qué decir, pura ofensa. Eso no se trata de ofender, se trata de hacerlo ameno, padrino. Pues para ofender es bien fácil, padrino. Me cae de madre. Eso es lo mejor que se dé en esta madre. Pues somos bien cierto, decía acertada la pinche. Hey, no. Hay mujeres que se hagan pedazos, ¿no? Yo no me meto con las chachas. Sí, pues es que, no, mira, el día de hoy, padre, no he entendido que no hay mujeres putas, neta, no hay mujeres infieles, no hay mujeres traicioneras, solo pendejos miserables que no se les prenden. Y una séptima de su pinche egoísmo, que prefieren andar organizando maratónicas que andar organizando su pinche perra vida. Tú dando las perlas y tu vieja dando las nalgas. Tú organizando maratónicas
Neta. Pero me dan vida, me dan vida. Aunque suban y digan que están bien mamados, que cuesta el Red Bull. De verdad están bien mamados del culo. Sí, a mí que me puede impresionar un güey con músculos. Wow, que tengas músculo gris, hijo de tu puta madre. Que llegues con un pinche título. Que digas, mira, güey, yo soy el señor con Bergoglio Vergara mangas mochas. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Madre! Pero llegas y dices, soy David City, soy alcohólico. Chinga tu madre, güey. Vergüenza le debería de dar, pa' ilusión, ¿no? Eso, padre. Y casi las emociones del vivo no me late porque es como para los güeyes que no tienen rating. Yo en vivo, en video, en foto, tengo rating. Qué pena, la neta. Que ustedes le tengan que cambiar. Dicen, una pinche vieja una vez se atrevió, pato, a decirme, tú eres el famoso Davidito de las redes sociales, Facebook. Le dije, mire, pinche vieja perra, maldita, hija de su perra madre, yo le he caminado, pinche vieja perra, si usted no la conoce ni sus hijos, no es mi pedo, pinche vieja miserable. ¿Qué hacen un grupo, pinche vieja neurótica? ¡Sáquese a la verga a cuidar a sus perros, hijos! Sí, es que es bien fácil abrirle los hijos, padre, no. Asesinar personalidades por espaldas, bien chido, la neta. Pero cuando te tienen de frente, ¿cómo te caigo? Oh, a toda madre, padre, no. Yo no tengo nada contra ti, Memi. Oye, no, qué putiza te paró el anal, mira cómo te tocó. No, que te quería quemar también ahí con las sombras, güey. Qué poca madre, se me sí, sí, es la neta. Por eso yo así cuando los escucho, padrino, neta, a mí me cae en la verga. Ya hasta me voy a salir yo como el padre, yo no estoy resentido, güey, ¿no? Porque te cobres y te den viáticos si y tengas un chingo de vieja. Más lleva una salida. Yo me tomo los cafés de quien sea. Ay, dame agua. ¿Quieres a tomar café, hijo de tu puta madre? ¿O agua? Si quieres a tomar agua, sácate a la verga a tu casa. Aquí se bebe café fuerte. Se fuma fuerte porque le vamos a enseñar los huevos a la muerte, puto. ¡A la vida! ¡A la vida! ¡A la vida! Chivas a nalgadas, como ellos, voten a la verga y andar cortando. En estos güeyes todavía creen que están en la era donde pueden agarrar a un pinche perro y amarrarlo con chorizo. No mames. Tú no te dejes que te terapeen, pinche idiota. Si te hicieron un paro, güey, el beneficiado fue él, güey. Está chido, le da a mi bonita, no salió. Pones en su madre a cualquier verguero, neta. Chile. Y me latió como compartiste. Que el día de hoy ustedes son la sangre renovadora, sangre de mi sangre, moronga de mi moronga. Les tengo que venir a enseñar frases nuevas, porque no van a venir verga, ¿eh? ¡Ay! ¿Cuál es mi sabuevo, padrino? Si esta madre así es. Ahora ya resulta que estar mamado es un privilegio. Y todavía asumes tu gatito. Pinche gato feo. Pinche gato de un china. De seguro te hizo un chino. La chino, tú es terapia, tú es terapia. Pero aquí le pido. No hagas así, que trabajas, que es escribiendo. Porque al fin de cuentas, el beneficio es para ti. Imagínate que yo te diga, es que yo ya me dejé de drogar. Ese beneficio es para mí. Y transmitir con el hecho
a través de tus hechos allá afuera, no aquí, güey. Imagínate a esta pinche bola de locos. Les digo, es que yo tengo una gran familia. Unas hijas que ya se van a titular. Sí, pero no es gracias a ti. No, no, hijo de puta madre, que has abandonado como buen cobarde. Y el que le ha salido a la mano ha sido el carnicero de tu puta madre. Pues sí, ya ni me va a decir pura bola de mama, ya quieren enderezar, ya es más fácil enderezar con el culo el cuerno de un pinche toro que la vida de un adicto, de un pinche enfermo. ¿Dónde crees, pato? ¿Tú crees que vas a enderezar este pinche Judas Iscariote? ¡Si me dio 1,000 pesos por darte en tu madre! O sea, fíjate, güey, que no me lleves 2,000 baros, no bótate a la verga, no vengo a trabajar también, no cobro honorarios, pero sí cobro por tu visa. Sí, oye, leche, ya se estaba yo llorando ahí. Casi como que mejor tienen el trabajo, ya de ahí trabajan porque es necesario. Hey, no te pongas mal, yo sé que nunca me habías visto. Mira, por eso el pinche güey ese se lo está llevando Dios en el brazo. Sí, pero claro que no. Luego un grupo. ¡Chile, chile! ¡Lo que es! ¡Lo que es! Primero una pierna, luego un grupo, luego su séquito, luego sus alabanceros, luego. No, pues yo hablo cuando conozco a la gente. Si no la conozco, papá, pues es como si hablo de. Que se va a escuchar, pero sí que parece la enfermedad. Si a lo mejor algo le cae mal, pues es porque lo checa. O cualquier. Yo por eso en esta madre, yo no me meto en pedos a hacer lo que quiera, ¿verdad? O sea, yo cuando tengo que hablar con alguien, es de chile a chile, padrino. Yo no, yo ojo lo sabe, de chile a chile. Por eso a veces no tiro así como que mucho aceite cuando me estaciono. Si no voy a estar como mi BMW que tengo allá afuera en un cuerpo de Chevy, pero bueno, yo lo veo como BMW, puto. ¿Cuál es el pedo? Si te hablo de un gasto automático, vas a ver. Ya te estás durmiendo, güey. Pásale a mojarte la cara. Esos son soldados, padrino. Da igual que el pato, no valen verga. Les tiene que venir a dar uno vida. No, está chido el chicharroncito, padre. Siempre, como siempre, buen alcohólico. Primero sirves el chicharrón. Luego la salchicha. Media hora después el arroz. 15 minutos los frijoles. Oye, no mames, si no vienen a comer el episodio. ¡Amigo! ¡Ah! ¡A mi bomba! ¡Su madre! ¡Su madre! Sí, con el suficiente. Es que la siguiente estuviera dando mi terapia en episodios. ¿Dónde vas, soldado Chiapas? ¿Qué si es soldado? Y no me vengo a pasear de verga, neta. Tú lo sabes, padrino. Yo no me meto así, pero no. A fin de cuentas, a la caminada. Ya le empecé a caminar. Es a la caminada, es a la vuelta. ¿El timing a qué? ¿Cinturonazo? Pues siempre me cinturonó mi pinche puta madre. Y es más, como estoy de promoción, les voy a dar al bosque. Sí, pues si de ese lado también hay, padre. Sí, pues
Sí, anduve que sí, pues también he tenido recaídas emocionales, como la pendeja de la Keila. No, nada más sigues pendeja, yo también, padrino. Dice que no necesita. Que nadie la defina, esperando al poblano por quedar bien. Total, quedé mal, ni una florelada. Y ya nada más me subí al camino en el pinche poblano. Y se les descompuso el carro. Esta madre, cuando uno quiere venir, esta madre es para subirte, güey, tenía que venir para expresarte, güey, y sudar un poco. Por eso andas todo pinche enfermo, hijo de tu puta madre, todo lleno de pinche envidia, todo iracundo, hijo de tu puta madre, publicando pura pinche bola de mamadas que vienen al caso, hijo de toda tu perra madre. Mejor publica. ¡Soy envidioso! ¡Soy culero! ¡Y soy ojete! Todos se van a agarrar like. Me encanta. ¿Publicas que eres buena gente? Bueno, se aburre la gente, padre. Cuando pueden esas mamás, buenos días, banda, me caen en la verga. Si en realidad te quisiera decir, ojalá y bebas, hijo de tu puta madre, ojalá y te cargue tu pinche madre, esa es la neta, un pinche pensamiento que tiene un pinche enfermo, esa es la neta, que ya aquí vengas y digas, no, yo no le deseo nada más, no le deseo nada más, que les vaya como soporte, nada más. Sí, carnal, pues yo no le voy a decir a un güey que te vaya bien cuando me cae en el ave, que le vaya como se porta el hijo de su puta madre y punto. No te duermas, ya te estás. No, todo bien, padre, yo estoy así. Sí, o si me vas a ver nosotros los hijos de la. Yo ya me voy a bajar porque tanta mamada cae en la verga. Tanta ensalivada la verga para darle una mamada está de su puta madre. Por eso las mujeres de hoy en día viven todas reprimidas, padrino, con su pinche puta cara de frustración, porque los pinches vergueros padrinos les dicen que no cojan. Y ellos se andan cogiendo, mira qué vergas. Por eso llegas a pasa nada. Coge ahora y pague después. La pinche facultad, ven, ay, pero. La pinche locura es lo que nos une, güey, a los enfermos, la pinche enfermedad. Si no hay enfermedad, no hay locura, madrina. Y si me hallas, ¿cómo me veré con una normal? Así se la agarra. No, agárrala bien. Yo no. Yo me pongo bien. Yo creo que ya desquité los 1,000 pesos que me dio el güey. ¿Qué dice, madre? ¿No? ¿Qué dice? ¿Vale, padre? ¿Mil? Ya bien. ¿Mil dólares? ¡Ah! Bueno, yo me puse chido, banda. La neta, yo no, ni soy ni soy acarreado. Dice, no, madrina, porque no venimos a faltarles al respeto. Si usted se lo enchalecan, es un problema. Pero la realidad del programa, el programa de Alcohólicos Anónimos, es para hacer gente libre, libre de prejuicios, de pensamientos. Esa es la primera promesa. Pacto. Tropa. Chica, lo que es. Sí, pues si de este lado también hay. Yo no suba mis pendejadas y te diga, es que el principio dice, pues a mí me vale verga. El principio dice, pero tú qué dices, huevo. Tú se ve que dices que no sabes nada, porque lo que más promocionas es la pinche ignorancia. La ignorancia daña al intelecto. ¿Entiendes? Mejor prepárese, porque dice la Biblia que vivan cosas peores. Así como te vendí el día de hoy el huevo por 1,000 pesos, al rato ese tu seguido van a vender por menos.
cuánto falta? ¿Ya 20 baros? Bueno, ya con los 20 pesos me despido. Chido, pay, no, no, yo vengo a ponerme bien, pues esa es la neta. A veces, pues la aquella ya se salió, no sé, no, yo no tengo nada ni con los de la... No. De hecho, a mí no me ha hecho nada nadie. De hecho, yo militaba en el grupo de mi padrino, el Rojo, ahí en el Transmítelo, no le bajamos. No. Estaba chingón ese grupo. Nos atrapó la maldición oaxaqueña. Sí, porque cuando le recorres, le traes maldición. Ojalá y no nos avienten la maldición toluqueña, culeros. Se nos vaya a atravesar un chorizo ahorita. Yo pongo bien, súmanse. Aquí no necesitas, sí, bueno, sí te necesitas tener elocuencia, tener gasolina, si no se te acaba el pues te bajas peor. Sí, la neta. Que digas pendejadas, pero las pendejadas sirven. Yo hablo puras pendejadas, pero pendejadas para mí, que en mi tiempo y en mi momento me hicieron olvidar ese planeta. El día de hoy, a mí me vale el verga lo que piensen de mí. Yo sé a dónde voy y hacia dónde camino. Gracias.